hay algo que recordar. El mosquito no vuela más de 100 metros, cuando mucho 200 metros, y vuela a 30 centímetros del piso, por lo general lo encontrás, no vuela más de 3 metros de alto. Es un mosquito doméstico. En lugares públicos es muy raro encontrar Aedes aegyptis. Encontrás el culis, que es otro mosquito que pica, que es molesto, que no es agradable, pero no los encontrás. Es muy difícil encontrar Aedes aegyptis en lugares públicos. El producto que se utiliza para fumigar, ¿qué contraindicaciones tiene? Ninguna contraindicación. Es un producto de línea verde, hay que tener los cuidados que te indican los fumigadores, que son 2 horas para prevenir cualquier cuestión, pero no es tóxico, es los que están habilitados. No lo podríamos hacer como entidad pública con un producto que sea contaminante o tóxico, bajo ningún concepto. Está autorizado por Salud Pública, es lo que nos manda la Dirección Provincial de Zoonosis. Gabriel, ¿cómo fue el trabajo de bomberos durante estos últimos días con este bloqueo sanitario? No, fue, ante todo, muy buenos días. Fue como la otra vez que lo hicimos, la gente nos respondió muy bien al llamado del timbre o cuando tenemos que llamar a la gente, nos atiende muy bien la gente, no tenemos problemas. ¿Tiene dudas la gente con respecto al producto que utilizan para fumigar? Algunas sí, nosotros se lo aclaramos que eso a las 2 horas ya puedes entrar en el patio y puedes poner la mascota otra vez adentro del patio, ¿no? Digamos que no tiene ningún efecto residual y tampoco es tóxico, como decía Graciela. No tiene ningún efecto residual ni tóxico, porque es línea verde. No tiene toxicidad el producto. Mata el mosquito y algunos insectos que están dando vuelta en ese momento. Sí, justamente hoy en la mañana, ahora con la lluvia no sé si se suspendió, pero están fumigando patios de escuela con DEPE. Justamente hoy no hay actividad en las escuelas, entonces se está aprovechando por solicitud de algunos docentes o directivos para fumigar en las escuelas. O sea, se está realizando la tarea. Y también se estaba tratando de personal de acá de la Secretaría, contactándose con los clubes a los efectos que ya las piletas de natación no están en actividad, a los efectos de facilitarles productos para que no se permita el criadero de larvas si contienen agua o en recipiente. Aprovecho para decirles a las personas que tengan pileta de natación o espacios con aguas que no los pueda eliminar en un descacharrado por X causa, que por favor se lleguen a la Secretaría, pregunten por Graciela o personas que colaboran dentro de la Secretaría de Salud y Promoción Comunitaria, los efectos que le facilitemos los productos que están autorizados. Claro, digamos que a nivel institucional, escuelas, clubes o a nivel personal pueden llegarse hasta el municipio a pedir información y colaboración de parte de ustedes. Ningún problema, que traten de llegarse, los orientamos, les vuelvo a explicar, estamos acá más que todo en esta tarea de prevenir y educar. Estamos a plena disposición de cualquier ciudadano o institución que lo requiera. Recordarles a las empresas que en su momento le facilité al presidente del Centro de Industria y Comercio una notificación de que estaba a disposición los productos para todas las empresas, porque hay fundiciones, tengo entendido, o depósitos de aguas que son necesarias para el trabajo cotidiano, que por favor se lleguen, que le vamos a indicar de qué manera hacerlo. ¿El producto se les da sin cargo? Obviamente, sí, todo es sin cargo. Ah, hubieron personas que me preguntaron, ¿había que pagar o colaborar? Bajo ningún concepto, todo es sin cargo.